Autoridades del Viceministerio de Transporte y de la Policía Nacional Civil lanzaron este lunes el Plan de Prevención Vacacional Agostino 2018. Tenemos nosotros planteado desarrollar 46 controles antidoping, de los cuales, en los cuales pretendemos o tenemos como meta la realización de 5.000 pruebas para la detección de alcohol, con la finalidad o con el objetivo precisamente de sacar de circulación a todas las personas que conducen bajo los efectos del alcohol. Además, se realizarán 300 pruebas para detección de drogas enfocadas en detectar las dos que más consuman los automovilistas durante ese periodo vacacional. Decirles que también vamos a estar realizando en este periodo vacacional unas pruebas para determinar otro tipo de drogas, no solo alcohol, sino que también vamos a determinar el consumo y que ande bajo los efectos de cocaína o marihuana, que son las dos drogas más utilizadas en nuestro país. Para eso le vamos a estar solicitando al conductor que nos dé una muestra de orina y poder determinar en ese momento si es positivo al consumo de una de estas dos drogas. Los registros de la División de Tránsito del año pasado indican 311 accidentes viales que dejaron 39 fallecidos y 153 personas lesionadas. Este año el objetivo de las autoridades es disminuir lo más que se pueda esas cifras con un plan preventivo. Vamos a hacer más énfasis también, por supuesto, en lo que es San Salvador. En las carreteras vamos a tener dispositivos específicamente para verificar la velocidad de los conductores en sus vehículos, y también vamos a tener en carreteras controles vehiculares dirigidos a verificar que los conductores no anden manejando sus vehículos en estado de ebriedad. El plan se implementará del 1 al 6 de agosto en las principales carreteras del país que conducen a los sitios turísticos y centros de recreación nocturna. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagráfica.com.